어. 앉아. 나왜 이렇게 귀찮이지니까? 아왜 이렇게 게으르까 나는 아무것도 하고 싶지 않아. 아리랑? 심, 심심해서 했어. 심심해서. <목소리> Y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias. Y bueno, antes de iniciar con las noticias, recuerda darle like, compartir y comentar este video Y ahora sí, podemos iniciar con las noticias. Y Rocky dejará a Astro. A través de un comunicado oficial, Fantagio anunció la salida de Rocky de Astro. Esto después de terminar su contrato exclusivo con la agencia, el cual había durado un total de 7 años. En su comunicado oficial, Fantagio anunció que tras varias conversaciones con Rocky, se llegó a la decisión de la terminación de su contrato exclusivo. También le agradecieron por el tiempo que estuvo en Astro y aseguraron que apoyarán sus próximas actividades. Por otra parte, Fantagio agradeció a Aroa por todo el apoyo y amor que brindaron a Rocky de Astro, asegurando que el grupo seguirá con actividades, seguirá con actividades como solistas y grupales. Hasta ahora no se sabe si Rocky continuará su carrera como idol o se dedicará por completo a la actuación. El idol no ha dado un comunicado oficial al respecto, por lo que muchos se preguntan si seguirá en la industria o decidirá tomarse un tiempo apartado de las cámaras. ¿En qué otro medio te gustaría ver a Rocky como modelo, solista, tal vez actor o tal vez como tu maestro de coreano? Y Jungkook elimina su Instagram. ¿Por qué lo hizo? Army descubrió que Jungkook decidió desactivar su cuenta de Instagram. Esto lo supieron cuando intentaron ingresar a su cuenta y aparecía completamente en blanco. Además de que no podían ver sus seguidores ni cuentas que el idol estaba siguiendo, lo que causó gran conmoción entre el grupo. Muchos fans piensan que algún hacker o Sasen habrían decidido ingresar a su cuenta y eliminar todo su contenido por lo que comenzaron a preguntar en Weavers qué fue lo que pasó. Por fortuna Jungkook no tardó en darles una respuesta. En Weavers, Jungkook compartió que desactivó su cuenta de Instagram porque no la usaba. Además, también explicó que prefería hacer los lives a través de Weavers, asegurándose que incluso borró la aplicación de Instagram en su celular y que no planeaba volver por un tiempo. Por otro lado, dijo que se seguirá comunicando con los fans en Weavers donde dejará más mensajes y hará lives con mayor frecuencia, alegrando demasiado al fandom que sigue las actualizaciones del magne. Muchos disfrutan usar Weavers porque es una plataforma en la que BTS suele usar mucho, y además actualizan con fotos y videos, además de lives. ¿Será que otro de los integrantes seguirá el mismo camino de Jungkook y eliminará su Instagram? Posiblemente para darle más publicidad a Weavers. ¿Y Jimmy causa ternura? Junto a los integrantes de TXT, Jonjun mide 1,82 metros, Subin mide 1,85, Benju 1,8 metros y Hyun Kag mide 1,83. El más pequeño de todos es Taeyun, quien mide 1,77. Entonces, ¿cuánto mide Jimin y por qué se encontró con ellos? ¿Habrá nueva colaboración? Jimin ha demostrado el hecho de que la banda de BTS se separa momentáneamente. Pero eso no significa que él debe de seguir dentro del mundo del espectáculo en Corea. Es por eso que decidió reunirse con sus colegas de TXT para realizar el Sugar Rush Ride Challenge, sorprendiendo a todo Internet. El Sugar Rush Ride Challenge consiste en que las personas realicen las coreografías de la canción de Sugar Rush Ride de Tomorrow for Together. Al encontrarse con ellos, no solo emocionó a los Army por ser un excelente bailarín, Sino que también causó ternura porque, evidentemente, era el más pequeño de todos los que hicieron el reto: es decir, Subin, you y, por supuesto, Jimin. Recordemos que Jimin mide 1,75. Algunas otras curiosidades sobre él son que nació el 13 de octubre de 1995 en Busan. Y BTS y Listra Film consiguen nuevas certificaciones de la RIA. En 2020, la RIAC implementó un nuevo sistema de certificación para la transmisión de canciones en línea como complemento de sus sistemas de certificación preexistentes para envío de álbumes físicos y ventas de descargas digitales. De acuerdo con el nuevo sistema, las canciones obtienen la certificación de plata una vez que alcanzan los 30 millones de reproducciones. Oro para los 50 millones de reproducciones. Y platino a los 100 millones de reproducciones. El último lote de certificación oficial incluye dos para BTS y una para Ley Serafim. Si bien los hitos de transmisión solían ser reconocidos por 100 millones de transmisiones, platino y luego 500 millones de transmisiones diamante, la RIAG ha introducido recientemente certificaciones de doble y triple platino para 200 y 300 millones de transmisiones, respectivamente. Después de alcanzar 300 millones de reproducciones en Japón, Border de BTS consiguió la certificación oficial de triple platino, mientras que Permission to Dance ahora está certificado como doble platino con 200 millones de reproducciones. Incluyendo entre comillas Dynamite que consiguió una certificación de diamante en febrero pasado, estas son ahora las únicas canciones de BTS que consiguen una certificación superior a la de Platino y hacen de BTS el acto coreano con las tres certificaciones de transmisión de la RIA más altas. También obtuvo una certificación antifragil de Lee Serafín que ahora tiene la certificación de oro después de superar los 50 millones de reproducciones en Japón. Felicidades a ambos grupos y a través de las redes sociales se ha difundido esta noticia. Baek young aclara que no se casará en agosto. El 28 de febrero hubo informes de que la cantante se casaría con su novio no famoso este agosto. El mismo día, la agencia de Baek young Eden Nine Entertainment, le dijo a Osen, oh ¿es cierto que Baek young está saliendo con su novio? Con la premisa de que se casarán. Sin embargo, cuando estén listos para casarse, Baekhyun dará la noticia ella misma. En 2012, Baekhyun impresionó después de aparecer en la K-pop Star Season 1 de SBS y quedó en tercer lugar. Después de esto, firmó un contrato con JYP Entertainment y comenzó sus actividades como cantante. Después, en 2019. El contrato con JYP expiró y John firmó un contrato con su sello actual, Eden9 Entertainment. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole clic aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo clic aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este. Y nos vemos en el próximo video. Año. Año.